Hola, ¿qué tal, mi gente? Yo soy su amigo Osvaldo Peña. Ya estamos de regreso aquí en Noches con Osvaldo Peña, el fierro pariente. Y quiero felicitar a todas las Lupitas que hoy es su día. Especialmente a mi mamá, la Virgencita de Guadalupe, que tuve el placer de cantarle. Y pues, para arrancar esta maravillosa noche, hoy tendremos a un muchacho que es actor y presentador. Un fuerte aplauso para recibir a mi amigo Dan Lopechi. ¡Qué presentación tan más buena, sí, gracias, Osvaldo! Gracias, ¿cómo está? Bien, bien. Sabemos que es actor y presentador. Sí. A ver, cuéntanos, ¿cómo fue que empezó esto de ser actor y presentador? Ah, pues, cuando estaba chico quería ser actor, pero ya ves que cuando estás en una familia mexicana, de repente te da como vergüenza. Entonces, Sí. No me animaba a decirle a mis papás que quería ser actor. Fui a la universidad y tomaba clases de actuación, Sí, de sí. teatro. Pero me gradué en comunicaciones. Y así es como surgió un poco después de graduarme. Tomé clases de actuación ya en serio porque ya era independiente, ya podía tomar las clases que yo quisiera con mi propio dinero sin tener que depender de mis papás. Y empecé a audicionar poco a poco y ya he hecho bastantes cosas. Y a ver, cuéntanos, ¿quién fue el que lo inspiró a hacer esto de ser actor y presentador? Cuando tenía tu edad, yo vivía en Jalisco con mis papás allá en aquel entonces. Y mi tío hacía obras de teatro Sí. en el pueblo. Y yo alcancé a ver unas dos obras de teatro y me gustaba ver mucho cómo mi tío dirigía las obras, cómo los actores se movían, lo que hacían. La gente se reía todo lo que hacían allá arriba en el escenario. Y como que había algo en mí que me gustaba lo que estaba viendo, pero nunca lo decía verbalmente, nunca lo decía con mi voz. Todo era como mental. Sí. Y ya después con el tiempo, eso es lo que me animó, lo que me inspiró en cierta forma No, ser pues qué actor. bueno. Y a ver, cuéntenos, ¿qué, de dónde es ese apellido Lopechi? Como que se escucha como italiano o algo así. Lopechi. Yo tengo una fijación con Italia, pero haz de cuenta Ah. que acá entre nos, mi nombre verdadero es Daniel López. Entonces, cuando yo era, como me gustaba mucho lo de Italia y todo eso, un día de loco, cuando hice mis primeras headshots, ya ves como tus fotos acá, Sí. tienes que tener presentación para mandarlas a audicionar. Entonces, mis primeras headshots me las hizo un amigo y me tomó las fotos y me las empezó a pulir, ya ves, Photoshop. Y me dice, ¿cómo quieres que te ponga? Porque en las headshots pones tu nombre. Y yo me llamo Daniel López y le digo yo, híjole, yo creo que pone Dan Lopechi. Y luego me dice él, ¿estás seguro? Porque ya después de hacerla ya se quedó así, ¿eh? Y le digo, dale, tú no. Porque en ese entonces estaba bien loco. Sigo estando loco, pero antes más loco. Y no me importó y le puso Dan Lopechi. Y luego dijo, ¿y cómo lo escribo? Porque en Italia no existe la Che, la de Chapulín Colorado. Entonces, pero ya ves que la marca Gucci es con doble C. Sí. Entonces dije, pues Lopechi con doble C. Y me lo quedé así. Después, con el tiempo, agarré mi primer agente, un representante que me representaba para que me mandara a audicionar. Y me daba vergüenza decir Dan Lopechi. Y me dice la gente, no te preocupes, lo que más importa no es el nombre, sino lo que eres capaz de hacer enfrente de una cámara. Sí. Entonces, desde entonces, no me importó y me quedé con Dan Lopechi y lo que importa es el talento, no Así importa el es, así nombre. es, así es. Entonces ya, se quedó con Dan Lopechi, pero Dan Lopechi tengo como ya más de 15 años con el nombre. Pues sí, casi no importa el nombre, es cuestión de que enseñes tu amor al público, ser humilde, pues enseñar tu talento que tienes. Exactamente, eso es lo que me dijo la gente y nunca se me ha olvidado sus palabras. Entonces, no importa cómo te llames, si vienes de Sí. Rusia o de Japón, De donde sea. con que muestres de lo que eres Así capaz, y es. ahí está. A ver, cuéntanos, como es actor, ¿que no ha sido películas o algo así? He hecho películas, sí, claro, he hecho películas, de largometraje y muchos cortometrajes, pero muchas de ellas han sido independientes. Todavía no he llegado al Hollywood, pero Sí, muy pronto ya verás. sí. Sí, Ahorita actualmente tengo una película, un corto que se llama Transvestía. Es de un policía. Y ganó primer lugar en la Fundación Cinépolis. Cinépolis es una fundación de cine allá en México. Y fui al DF, acabo de llegar hace 2, 3 semanas. Estuvimos por allá en los premios y ganamos como mejor cortometraje. Así que me tiene bien contento porque fui parte de ese proyecto. Aparte, ya estuvo participando en otros festivales y me dieron un trofeo como mejor actor. Entonces, como que está pegando esa película. También tengo otra que pronto se lanzará para el año que entra, ya muy pronto, en el 2019, que se llama Contracorriente. Esa es dirigida por un buen director que se llama Carlos Ace.
Ese es otro cortometraje que es muy bueno porque ese se trata de cómo a veces abandonamos a nuestros papás ya cuando están viejos. Entonces, la película se debate un poco entre dos hermanos. Uno que lo lleven al asilo porque ya no podemos cuidar mucho de los papás. Y mi personaje es el que insiste en quedarse con ella, con la mamá, cuidarla hasta que se vaya. Y el otro dice, no, tú también tienes una vida por qué vivir. O sea, tú también tienes pendientes que hacer, ir al trabajo, tu esposa. De eso se trata la película. Sí. Entonces, es un debate entre no dejar a tus padres morir solos, ¿no? Así es, así es. Y a ver, cuéntanos, como es actor también, ¿con quién le gustaría grabar una película? ¿Con quién me gustaría? ¿Alguien famoso, ya muy famoso? Estaría muy bien una película con Al Pacino. La verdad que sí. Hay una película que se llama Scent of a Woman. No sé cómo se diga en español, pero es esa película. Y es muy buena. Se trata de que él es un general ciego y no ve. Y hay un muchacho que se encarga de él mientras su hija se va de vacaciones con su esposo. Y se pone muy buena la película y nunca se me ha olvidado la actuación de él en esa película. Entonces, actuar a ese calibre, a ese nivel, es un reto muy bueno y es un reto que está en mi mente. Sí, sí, sí. ¿Y cuál fue su reto más difícil que ha hecho en una película? ¿Qué fue alguna cosa que hizo pero que no le podía salir muy bien? Ah, mira, esa es una película. Ah, es una película muy interesante. Es una pregunta muy interesante. De repente, matar a tu mejor amigo en una película. Eso fue un poco difícil, porque en la vida real no creo verme con una pistola y matar a un amigo. Sí, sí, sí. Entonces, de repente, meterte... Pero no estás actuando, ¿verdad? Sí, estoy actuando, no voy a matar a nadie. Sí, 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 sí. No, pues sí, eso será muy difícil, porque imagínate, nadie quiere hacer eso en real, así, de verdad. Sí, pero como tú, por ejemplo, tú cantas. Sí, sí. Y me imagino que te gustaría cantar con alguien, mucho, sí, mucho, con alguien que te inspira. ¿Quién sería ese? ¿Quién será? Sí. Pues la verdad, muchos, muchos, como... Pues los que apenas van empezando, porque ya cuando ya vaya, cuando ya esté grande, es cuando ya los artistas ya a lo mejor se van a retirar de la música. A lo mejor seguirán, pero a lo mejor unos se van a retirar. Sí. Pero ahorita como jóvenes, jóvenes, un amigo que se llama Max Torres. Ok. Es un niño que canta muy bien, la verdad. Y pues, sí, si se puede hacer un dueto también con él, me daría mucho gusto hacer un dueto con él. Y con varios artistas más, muchos, muchos jóvenes. Es como lo mismo con el actor Al Pacino. A lo mejor ya sí. Cuando me toque, ya se retiró, ya tiene como más de 80 años. Sí, sí, sí. Así es la cosa. Y, pues, ¿qué cuentas? No, pues, ya viene Navidad. ¿Usted ya está listo? Sí, ya viene la Navidad. No, no estoy listo. ¿No está listo? Muchos regalos y muchos compromisos. Sí, sí. Y a mí no me gusta hacer regalos. ¿No? Sí, por codo, no te creas. No por codo, pero me desespera ir a la tienda y comprar cosas y luego pensar que les va a gustar. Siempre mejor doy dinero. O tarjetas de... como gift cards. Como de Starbucks. Sí, para mí eso es lo más práctico, porque andar pensando qué le gustará a esa persona. O una botella de vino. Okay. Eso se me hace muy fácil dar. ¿Dónde va a ser, dónde va a festejar Navidad? Ah, la va a festejar aquí mismo, aquí en California. Precisamente Santa Ana, California. Ahí está mi mamá. Mi papá falleció hace un año y medio. Entonces ahí andamos consintiendo a la mamá mucho, sí, para sí, que sí. No se nos achicopale. Claro que sí, claro que sí. No, pues la verdad es que lo felicito por salir adelante. Por salir adelante. Ya sabemos que siempre va a haber malos comentarios en esto de la carrera de cantante, de actor, lo que sea. Pero siempre va a haber puertas que te cierren y siempre va a haber puertas que se te abran. Así que siempre con la frente en alto, nunca hay que rajarse, siempre echándole muchas ganas. Es muy interesante lo que acabas de decir. Es muy interesante porque... A veces uno le echa ganas y se va para abajo. Hay gente que no le gusta que estés bien. Que estés subiendo. Y te quieren opacar, pero como dices... ¿La envidia es la qué? Pues, ¿sabes qué? Envidia... Hay muchas clases de envidia. Pero hay una envidia la que hace mal. La como, por ejemplo, si estás compitiendo en una carrera de carros y ponchar la llanta, eso ya es una envidia que se fue más allá de tu control, o sea, ya estás haciendo mal. Como no quieres que esa persona gane, entonces quieres hacer algo. Pero mal. Hay otra clase que de repente, hay otra clase que no le llamo envidia, pero sí como que te pueda inspirar a ser mejor. Por ejemplo, yo a veces veo a mis compañeros actores que están haciendo proyectos muy buenos.
y me entra un poco así como el amor propio, pero no es envidia, simplemente lo veo y digo, ah, mira, me gustaría llegar a hacer lo que está haciendo mi compañero a ese nivel, actuando en una serie buena. Y si lo toma uno como inspiración en lugar de envidia, pues también se genera algo positivo dentro de, entre comillas, envidia. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Entonces, una cosa es inspirarte sobre los éxitos de las otras personas y otra muy grande es desear mal o hacer mal a otra persona para que le vaya mal. Eso está mal. Sí, sí. Me imagino que te pasa seguido también a ti. Unas veces sí ha habido malos comentarios también, pero la verdad a mí me hace seguir más adelante, ser más fuerte y pues la verdad que los tomo más en cuenta porque me hacen ser más fuerte y me hacen subir y a enseñar a la gente que aunque haya malos comentarios, haya envidia, todo se puede en la vida. Ah, eso sí, hay que echarle ganas. A veces uno se achicopala bastante porque este negocio sobre todo es de subidas y bajadas. Sí. Y a veces te va muy bien y a veces te va muy mal. Sí, sí. Pero es una carrera de espera. Creo que siento que ya seas cantante, actor, presentador, lo que sea, lo que sea de este del mundo del entretenimiento, siento que es una carrera de espera. Y estamos esperando hasta que nos toque nuestro turno. Y cuando nos toca, tenemos que tomar ventaja de ese momento porque nada es para siempre. Hay momentos buenos, hay momentos malos. Y a los buenos hay que echarle ganas. Y a los malos hay que echarle más ganas para llegar. Sí. Porque hay un dicho que dice que después de haber tenido, siempre vuelves a tener. Así creo que sí. Si tú ya tuviste alguna vez algo, eso quiere decir que va a volver a suceder. Porque así es la vida y así es la energía, ¿verdad? Sí, así es. Y pues, yéndonos otra vez para lo de la actuación, ¿No hay algo que le ha pasado vergonzoso en cuando estaba grabando algo? Grabé ¿O algo muy, muy bonito que le pasó en la vida que fue una de sus experiencias más bonitas que ha tenido en esto de la carrera de la actuación? Ah, mira, sí, justamente hace el año pasado grabé un cortometraje con la primera actriz Beatriz Aguirre. Uh-huh. Es una señora ya de 94 años. Muy reconocida en México de la época del cine mexicano de oro. Y me tocó trabajar con ella en una película que se llama Ofelia. Y trabajar con ella fue muy bonito. Fue muy bonito porque tú nunca te imaginas las sorpresas que te da la vida. Y a... ¿Ese es mi teléfono? Ay, se prendió el teléfono, perdón, disculpa. Voy a ponerlo para acá. También, no se preocupe. Se prendió el juego. No, yo pensé que era la taza, yo pensé que era la taza la que empezó. Yo empecé a bailar con la taza. Pensé que era la taza la que, como veo que está bailando los foquitos ahí, dije, no, pues ya le entro yo al baile también. Y grabé con ella el cortometraje y ganamos. ¿De cuántos? De 140 películas que se sometieron, que se presentaron a... Esa fue la ganadora. Fue la ganadora aquí en Los Ángeles y se fue a París a competir con los demás mundialmente. Y no ganamos, pero fuimos nominados como... La señora fue nominada como la mejor actriz. Y estuve en París una semana en el festival. Este año, como al marzo fuimos. No, pues está muy eso bien. Fue lo más bonito, sí. Compartir créditos con una señora con tan gran trayectoria. Claro que sí, sí, pues siempre hay momentos difíciles en la vida y siempre hay momentos muy bonitos que hay que aprovecharlos. Exacto. Hay que aprovechar momentos muy bonitos que si te abre una puerta a alguien que te quiere invitar a un evento muy conocido, un evento muy famoso, hay que aprovechar ese momento. Sí, y a veces lo aprovechas, sí. Y no estás 100% preparado. Sí, sí. Pero muy, pues... Unas veces ya cuando no estás acostumbrado a estar en eventos así muy grandes, como que te empiezas a temblar y te pones... Sí, 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 sí. Pero el chiste es que te animes porque el mundo es de los aventados. Yes. El que no se avienta y se anima, pues nunca va a tener esa experiencia. ¿Y cómo? Si no tratas algo, nunca vas a saber cómo se siente. Exacto. Vas a saber cómo se siente ese ánimo de estar ahí parado enfrente de como 1,000 personas. Sí, pues yo te conocí en el Tweety Fair de Southgate. Y la verdad que muy bien. Sí, gracias, gracias. Muy bien, y por eso estoy aquí, gracias por invitarme. No, a ustedes, muchas gracias por estar aquí. Te viene el escenario y tienes mucha presencia escénica.
La verdad, no, y la voz, ¿eh? Te la rifas bastante bien. Y a ver, cuéntanos ahora, ¿qué fue el momento más vergonzoso que le ha pasado en la vida? En esto de la carrera. ¿De la actuación? De la actuación. A ver, deja pensar. Es la primera vez que me preguntan todas esas preguntas. A ver, vamos a ver. Una vez hice un corto para un amigo. Y estamos en la escuela y era un corto. Y acaba de tomar como una coca, algo, no sé qué estuvo, como que estaba comiendo y le di un trago al refresco, una Coca-Cola por ahí. Y cuando le tomé, tenía que decir una línea, pero me salió un repetí. Entonces, en lugar de decir la línea, y repetí la línea, pero no la repetí de dos veces, sino la repetí de... Y tuvimos que hacer corte, pero pues igual lo volvimos a hacer, pero ahí está el blooper, ahí está y me da mucha risa. Te voy a mencionar en vivo. Porque... Imagínate en vivo. No, en vivo no me ha pasado nada chistoso. A veces me equivoco y no sé qué decir y nomás me invento cosas, pero a veces meto la pata. Pero sí es parte del show. Sí, sí. Una vez no sabes lo que vas a decir y nomás te sale algo y dices, oh, ¿cómo fue que me salió eso? ¿Sabes, cuando uno está en el escenario, a veces, porque a veces presento eventos en vivo y lo único que tienes que dejar de lo que tienes que hacer es que dejarte llevar por la vibra de la gente. La misma gente te dice lo que quiere escuchar. Entonces, por ejemplo, si los ves así como muy atentos, es que quieren que hables mucho. Si ven que ya están medio aburridos, a regalar cosas para que se emocionen, ¿no? Sí. Y a ver, tu comida favorita, sabemos que eres mexicano, ¿verdad? Sí. Mexicano. Pues, la verdad que ahí hay en Jalisco. Sí. Sí, pues allá. Cerca de Guadalajara, de los Altos de Jalisco. Mi papá y mi mamá son de Nayarit. Ah, ¿Nayarit? Sí. Yo tengo un amigo, hago también teatro. Y el ceviche está... Está rico, el aguachile. Sí, sí. Bueno. Muy rico. Mi amigo es de Nayarit también. Sí. Y somos socios para un grupo de teatro que se llama Nirvana Theater. Hago mucho teatro también, por cierto. Sí, sí. Y en Jalisco, ¿cuál es tu platillo más... Así que me gusta, que me número gusta. Número uno, el que más te gusta. Me gusta, como si voy a un restaurante, me gusta ordenar mucho carne en su jugo. Okay. Muy rico, de Jalisco, allá de Guadalajara. O una torta ahogada. Rica. Pero así como en casa, como si voy a visitar a mi mamá, me gusta mucho los chiles rellenos que hace ella. Okay. Muy, muy ricos porque ella los asa una noche antes. Entonces, cuando te los comes, se desbarata el chile pasilla así en tu boca. Está muy rico. Porque cuando vas a un restaurante, te lo hacen ahí mismo. Entonces, no tiene tiempo de que el chile se haga blandito. Está duro. Y ella los hace muy ricos. Se ven feos. Pero sí, saben bien rico. No importa, la verdad, no importa cómo se ven, no importa, es que lo bueno que están. No, es que los hace con amor. Yo siento que cuando haces las cosas con amor, surge éxito, ¿no? Sí, sí. Como nosotros ahorita en la escuela estamos haciendo gingerbread houses. Ok. Y casi todos lo estamos haciendo todo así que todo desbaratado y todo. Pero la maestra dice... No importa cómo se vayan a ver, lo que importa es que lo bueno que está, los graham crackers y todos los dulces que le pones arriba. ¿Y por qué te lo vas a comer? ¿Te lo comes? ¿Los gingerbread houses? Mañana vamos a decorar. Ahora pusimos con el frosting, los pegamos todos los graham crackers. Ajá. Y mañana los vamos a decorar. Y después ya cuando lo tengas lo puedes comer. ¿Te lo puedes comer? Mañana los vamos a llevar. Como mañana salimos de vacaciones de Navidad, ya de vacaciones tenemos 3 semanas. Y ya nos podemos llevar la gingerbread houses y pues allá. Me la come. Eso. Ahí lo compartes, ¿eh? Sí, sí. Ahí me invitas para un champurrado con gingerbread houses. A ver, ¿qué es tu lugar más favorito en Jalisco? En Jalisco. El lugar que te gusta ir más. A mí me gusta, yo soy de Jalisco. Yo viví en Jalisco cuando estaba chico y ya cuando ya tenía 12 años nos regresamos acá, a Estados Unidos. Y yo no conocía la Ciudad de México, el DF, antes le decían el DF, el Distrito Federal. Yo no lo conocía y cuando fui en el 2007 lo conocí por primera vez y me gustó mucho. Me gusta mucho, pero también ya entrando en Jalisco me gusta Puerto Vallarta. Me gustaría conocer Oaxaca. Me gustaría ir a Oaxaca a ver cómo están allá las tierras oaxaqueñas. Y pues como allá no supo muy bien de cómo se miraba y todo... ¿Aquí qué es su lugar más favorito? Aquí en California. Aquí en California me gusta San Antonio, Texas. Uh-huh. Está, la ciudad está arriba y abajo está el Riverwalk. Uh-huh.
Entonces hay como un río y puedes caminar al lado, hay restaurantes. Creo que es uno de los lugares que más me ha impactado. Ah, sí. A ver, cuéntanos. ¿Es casado, divorciado, soltero, en busca? Ya estamos entrando en caliente. Estamos entrando ya en temas más personales. Amor y todo eso. Pues si es Navidad, no es día San Valentín, no te creas. No, estoy... Entonces me veo solterito, pero... Me veo solterito. Te pregunto, ¿en caso de que no esté, para que no me metan problemas. Problemas, sí. No, andamos buscando a ver quién se roba la quincena. Pero sí le ha salido unas muchachas por sí, ahí. Sí, salen muchas. Sí. Nomás está, levantas la piedra y salen muchas. No, pues sí, siempre... ¿Y tú qué tal? ¿Soltero o buscando? También soltero. ¿Tú estás buscando también? ¿Tú? No buscándolas, ella está buscando. Eso es muy bueno. Acabo de ver una meditación que dice, no busques trabajo, voy a encontrar trabajo. Así tú, no, yo no ando buscando, ellos me están buscando a mí. ¿Sabes qué? Esta te la voy a robar. Eso debe andar, cuando me pregunten la próxima vez, dicen, no, ellos me están buscando a mí, yo no. Sí, sí, pues la verdad que siempre va a haber así gente que te pregunta, ¿qué haces mi novio y eso? Ah, ¿sí? Yo les digo que ya tengo para que... Se relajen. Para que se relajen. Sí, que se tomen un tecito de tila. No estoy enfocado en tener novias, ahorita estoy muy enfocado en la escuela y eso. Sí, sí, porque después te desconcentran. Sí, sí. Después, imagínate tú en un escenario grande con mucha gente esperando a que cantes y luego te manda un texto diciendo, ay, ¿por qué no? Te empieza a hacer drama y dices, híjole, es lo menos que sí quieres. Me ha pasado eso. ¿Sí? Sí. Y después ya no te concentras en la canción y se te olvida. No, pues por eso no traigo mi teléfono. Que si sale el mensaje, me vas a concentrar. En todo. A mí lo único que me despierta es los jueguitos, ya ves, la música. Ya. ¿Qué es su juego favorito? Mi juego favorito se llama, ni sé cómo se llama, pues ahí me divierte. Vamos a ver. ¿Sabes qué? Mira, tengo Pac-Man. 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 Pero hay un juego que se llama, sepa cómo se llama, pero me divierte. Toon Blast. Está muy bueno. ¿Y tú cuál? Fortnite. Siempre me la paso jugando eso. ¿Sí? ¿Y eres bueno o te matan rápido? A mí me dan 5 vidas gratis. ¿Tú pones dinero para comprar vidas o no? No. Yo tampoco. Yo nomás 5 vidas y ya me espero un rato que me den otras 5. Tienes que comprar V-Bucks para agarrar skins. Ok. ¿Y si las compras? No. No, todavía no he comprado ninguno. Todavía no has comprado ninguno, no. No. No, porque te quedas pobre. Después, con tanta compradera. Las adicciones, hasta una adicción de juegos. No, mucha gente ha gastado mucho dinero nomás en eso. Ha gastado más que $1,000 nomás por comprar V-Bucks para ganar. Cualquier adicción... Que saben que sientan que ya sale mucho. Sí, es que cualquier adicción te consume tu cartera. No importa qué sea. Puede ser algo como un juego, hasta por otras cosas. También FIFA, me gusta FIFA. Es un juego de fútbol. ¿Juegas fútbol tú? Antes estaba en un club. Era okay. También, me gustaba mucho, pero después mis padres me dijeron que decidiera por la cantada o por eso del fútbol. Pues le dije que la cantada y pues la verdad que escogí eso porque yo pienso que yo estoy más enfocado en esto de la cantada porque, no sé, como que me inspiró más esto. Sí, sí, yo te he visto en videos, te sigo yo en sí. Facebook y vi una vez que conociste a, ¿cómo se llama este? Pancho Barraza, sí, sí. Y le cantaste y se quedó impactado, ¿le gustó? Sí, estuvimos en ¿dónde fue? En el Microsoft Theater. Sí, sí, sí. Era aquí por Los Ángeles. Sí, sí, sí. Estuvimos en el Microsoft Theater y ahí estábamos con él, fue un placer conocerlo. La verdad que lo admiro demasiado porque es una persona muy humilde, la verdad. Sí, 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 sí. Y pues también ahí con varios artistas. La verdad, son la verdad un ejemplo para mí. Y yo estoy mirando su talento, entonces ahí los miro. Entonces digo, pues hay que ver unos ejemplecitos por ahí que me pueden ayudar en eso de la cantada. Sí, sí. ¿Cómo? Bueno, ya te estoy entrevistando. Pero ¿cómo? ¿Tú cantas desde chiquito? ¿Cómo es la cosa? Desde como los... Yo me acuerdo que mi mamá me enseñó un video de... Tenía como unas 3 barricas por ahí y agarraba palos, así palos. Y tenía como 4 o 3 años, ¿no? No sé muy bien.
Ah, tú ya naciste. ¿Tú ya naciste cantante? Sí, sí, pues me gustaba el fútbol, pero también me gustaba la cantada. Ajá. Entonces, mi mamá me enseñó este video donde estaba, había como dos barricas y yo tenía mi banquito, me senté, agarré dos palos y empecé a pegarle así a las barricas y empecé a cantar. Yo. Órale. Ajá. Sí, yo desde chiquito le empecé a chillar a mi mamá y hice mi primer drama. ¿Qué fue la travesura más? Que su mamá o su abuelita que se enojó demasiado. Ah, mi abuelito. Yo vivía en México, yo vivía enfrente de mis abuelitos. Ah. De parte de mi mamá. Y en el refrigerador tenían bolis. ¿Sí sabes cómo los bolis esos de nieve? Los que se quebran en... Ajá. Entonces yo le robé una vez uno y mi abuelito nos descubrió. Y nos dice, ¡órale, chamacos, hijos de la! Y empezó a decir malas palabras y nos corrió. Y esa fue la travesura que me puedo acordar ahorita. Pero hice muchas travesuras. Pero esa es una de las más fuertes. ¿Por qué no lo dejó que agarra boli? Porque no pedíamos permiso. Es que cuando vas a una casa tienes que pedir permiso. Aunque sean tus abuelitos, no importa. ¡Ey, abuelito, puedo te agarrar un boli! Sí, pero yo nomás lo agarré así a la brava. Y como que no le gustó mucho y ¡órale, nos corrió! Además era medio enojón mi abuelito. Era muy, muy enojón. Esa es la travesura más que le ha pasado en la vida. Con... Pero deja, no, he hecho muchas travesuras, pero no me acuerdo ahorita. ¿No se acuerda qué fue la travesura más, como que su papá o su mamá o sus abuelitos se enojó más? Yo tenía 13 años, no estaba tan chico, pero tampoco estaba tan grande. Y había, en el driveway, estaba una camioneta de mi hermano estacionada. Entonces, como que yo le prendí y le quité el freno de mano. Y se fue el carro solito para atrás hasta el otro driveway. Lo bueno es que no había ningún carro del otro lado, ni tampoco cruzando, si no hubiera chocado. Y después ¿Quién lo agarró? Nada, nomás se fue el carro así como para afuera y luego se fue para atrás. Y después ya no supe qué hacer. Ya nomás le dije a mi hermano, hey, súbelo, ¿no? Porque le quité el freno de mano y se fue solito el carro. Eso que está bien peligroso. Eso está peligroso. Imagínate un policía ahí. Sepa qué hubiera pasado. Pero no pasó nada. No, gracias a Dios, nadie lo miró, pero... Sí. Ya cuando vas creciendo, ya vas mirando, ya vas reconociendo todas las travesuras que has hecho. Entonces ya vas reconociendo y ya vas mirando, ¿en qué tengo que mejorar y eso. Sí, es exactamente. Así es, y pues... Ahorita nos vamos a ir a unos cortes comerciales, pero no se me vayan que seguimos más aquí en Noches con Osvaldo Peña, el Fierro Pariente. ¡Eso! Estás viendo Bivisión. Bienvenidos a su restaurante peruano favorito, aquí en el Pollo Inc. en la ciudad de Gardina.
Si te apetece deleitarte con una auténtica comida peruana, tienes que visitar el Pollo Inca de Gardina, con sus especialidades de todos los días como son tallarín verde con bistec, papa a la huancaína, pollo a la brasa, lomo saltado, ceviche de pescado y muchos platillos más. Estamos abiertos 7 días a la semana, con un ambiente totalmente familiar. Serás atendido por un personal ampliamente profesional. Recuerda, no dejes de visitar el Pollo Inca de la ciudad de Gardina y prueba el mejor sabor de comida peruana de la región. Recuerden que aquí los estaremos esperando con un ambiente familiar. ¡Los esperamos! ¡Qué rollo, mi gente! Soy su compa el Walter de Lola Cristiana, contentísimo y agradecido por el recibimiento que me dieron aquí en LED Cupónico Studios. Pero también traigo los chismes, traigo las críticas, traigo de todo en la mochila para que se vayan agarrando. Pero también me acompañan dos bellas, lindas mujeres. Les presento a... Hola, ¿cómo estás, amiga Nancy? Ya saben, cuídense porque voy a andar ahí agarrando todos los chismecitos que se están haciendo para traérmelos y criticarlas, así que ya saben, no se lo pierdan todos los lunes. También les presento a... ¿Qué viene, plebada? Aquí Johanna, la reina de Sinaloa. Con cuidado conmigo, plebes, porque yo me los voy a comer y escupir en 5 segundos. ¡Ay, no, vamos, que chequen el dato! Yo me voy porque soy mandilón, porque ya saben, estas dos se las van a comer. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Hey guys, it's Ellie here. I am a singer and an actress. You guys can find all of my recent commercials and all the recent videos on all my social media, YouTube, Instagram, and Facebook. You guys can find me on Elliot Ellie. You guys can listen to all of this on BTV, i3, and LVU Fonico Radio. Amigos de Eufónico Radio, si necesitas un corte, tinte o lavado de cabello, nuestros amigos de Extreme Haircuts se especializan en darte tu mejor look. Haz una cita ya llamando al área 949-940-8913, 949-940-8913, o visítanos en su locación en el 32158 Camino Capistrano Suite 101, en la ciudad de San Juan Capistrano. Llama para tu cita ya al 949-940-8913. Extreme Haircuts te da tu mejor look. Hola, ¿qué tal, amigos? Te saluda Arturo el Látigo González y David Arellano, el Zombie. Y te invito a que escuches el show del Látigo y los misterios de la conciencia a través de LED Eufónico todos los lunes de 8 a 9 y media y los martes de 12 a 1 de la tarde. No te desconectes porque si no, te enchufamos. Para invitarlos todos los martes y viernes de 2 a 3 de la tarde aquí por nuestro programa Transformando Vidas por Eufónico Radio. Hola, ¿qué tal, mi gente? Yo soy su amigo Osvaldo Peña y ya estamos de regreso de esos comerciales. Y pues no se me vayan, que ahora atendemos a una cantante que canta hermosísimo. Un fuerte aplauso para recibir a Dayana García. Hola, ¿qué tal? Hola, Dayana, mucho gusto. Hola. Hi, long time no see. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias a Dios. La verdad que estoy muy feliz de que estés aquí otra vez. Ya sabemos, como podían ver, que estuvimos en el show de los pequeños locutores, que también estuvo con nosotros aquí. Yep. Y a ver, cuéntanos, ¿cómo te sientes de estar aquí otra vez de nuevo conmigo? Pues bien orgullosa y contigo. Yo te conozco por muchos años ya, en el... Me da mucho gusto ver cómo has triunfado y en el puro éxito te deseo. Pero no, ya sabes que
Me encanta tu voz y me encanta este show. Igualmente, muchas gracias. Y pues para comenzar, ¿por qué no nos cantas una canción? Ok, pues no, pues sí. A ver, ¿cuál te canto? ¿Cuál me canto? La que tú quieres, ¿no? A ver, nos aventamos el sencillo que va a salir. Sí, sí, claro. Este se llama Se Me Antoja Engañarte, así se llama mi próximo álbum que va a salir en febrero. I'm so excited. Y ojalá les guste. Va así. Se me antoja engañarte en un motel y toda la noche encerrarme, apagar el celular, no contestarte, que otras manos toquen lo que tú olvidaste. Se me antoja engañarte y no lo puedo sacar de mi cabeza. Voy a vengarme como no tienes idea. Pa' que te duela, hasta me pondré más buena. Se me antoja engañarte y después de engañarte, empinarme en la botella. ¡Oh, bravo! Gracias, thank you. No, la verdad, la canción está muy bonita, la verdad. Gracias, ¿Quién fue el que te compuso esa canción? El compositor se llama José Talamantes, es un compositor de Mexicali, y compone... La mitad de mis canciones en este álbum que va a salir son de José Talamantes. Están tan bonitas todas sus canciones. Sí, con la bici. Sí, imagínate cómo está bonita la canción, imagínate con tu voz. No, thank you so much. Muchas gracias. Este disco va a ser de banda. Y si Dios quiere, vamos a aventar unos de mariachi allá adentro. Claro que sí. Yes. Sabemos que cantas también mariachi, que cantas banda. A ver, cuéntanos un poquito de eso. Pues fíjate, empecé a cantar a los 7 años y mi primer género de música era el regional mexicano. Pero la primera canción que me aprendí, me acuerdo muy bien, era la de Árboles a Barranca. De banda. Sí, muy buena. So, esa era la primera canción y de ahí me aventé a Los Laureles y la música viejita de esos, de Lola Beltrán, Cheito Valdés, todos, o sea, me encantaba la música regional, pero de hace mucho tiempo. No, pues dicen que las canciones viejitas son bonitas, sí. Yes. So, ahí empecé a cantar con mariachi, banda, norteño, las guitarritas, trío, lo que sea. Me encanta la música regional mexicana and I love it, me voy. Por cada género. Sí, claro. Ya sé un poquito de ti, pero hay gente que todavía quiere saber un poquito de ti y más. A ver, ¿quién fue el que te inspiró a que sigas esta carrera de cantante? ¿Quién fue? Pues mi familia. Ellos son los que me sacaron adelante, me apoyaron en todo. Pero yo digo como mi ídola, me estás preguntándole a Cairo. Yo diría, pues... como cada mujer en este género, creo que la gran señora Jenny Rivera, ella es una mujer bien luchona y me recuerda mucho a mi madre porque ella desde chiquita ha luchado por sus sueños y ahí anda mi mamá también luchando y como cada mujer todos queremos triunfar y especialmente en la música regional mexicana que es muy difícil para las mujeres, pero con la al lado de Dios y pues todo es posible, ¿no? So, yo creo que Jenny Rivera es, no creo, sé que Jenny Rivera es mi ídola. Creo que sí, yeah. Pues ahí también te estaba escuchando que la de No Llegue el Olvido. Y sí, todo. Sí, esa canción, pues la canté, tengo talento. Y my Instagram, hasta el día de hoy me están preguntando que cante esa canción. Cada concurso, cada presentación que voy, quieren esa canción por No Llegue el Olvido. No, dirán pues que la canta muy bonito, entonces sí. I love that song, la canto con tanto sentimiento y sí. Tiene una bonita historia. Sí, pues la verdad que como le estaba diciendo aquí a mi amigo... Dan, que siempre hay una experiencia muy bonita en tu vida que siempre te va a pasar. Y pues, a ver, cuéntanos, ¿con quién te gustaría hacer un dueto en esto del artista? Hay muchísimos. Yo creo un dueto. ¿Hombre o mujer? Lo que sea. Puede ser hombre o puede ser mujer. Con hombre yo diría, me encantaría hacer dueto, pues es que... cuando estaban vivos, Juan Gabriel, cómo no, Juan Gabriel me encantaría, pero afortunadamente no, eso puede ser. Pero por ahorita, los que están aquí presentes con nosotros y en el regional mexicano, yo diría Chuy Lizarga o Julión Álvarez. Es que me encantan todos. Yeah, that's hard. Esa es una pregunta bien dura. Que... ¿Y de mujer? De mujer... Tiene el lugar, pero también... Sí, pero también está con nosotros. Me encantaría con... Helen Ochoa. Helen Ochoa. Ella es una de mis favoritas ahorita. Sí, la verdad es que también canta muy bonito ella. Y es tan humilde, me encanta la chica. Sí. No, pues la verdad es que sí. A mí también me gustaría hacer muchos duetos también con muchos artistas. La verdad que
que sería una experiencia muy bonita conocerlos, además cantar con ellos. Y a ver cuánto nos... ¿Le puedes decir a la gente dónde te vas a estar presentando en estos días? Yes. Pues fíjate que ya empezando el año nuevo, pues mi disco va a salir en febrero y voy a ir para Aguascalientes. Iba a ir el 1 de diciembre, pero se puso por cuestiones de seguridad y por cuestiones de... Pues, ya sabes. Problemas. Y yes, yes, yes. Pero lo... Pospusieron. Okay, eso, sí. Para el 23 de abril, que estaré en la Feria de San Marcos, donde va a estar también Alejandro Fernández. Sí, en Aguascalientes. Va a estar Alejandro Fernández, va a estar Chuy Lizárraga por primera vez. Yo he querido ver Chuy Lizárraga por mucho tiempo y gracias a Dios lo voy a ver. Sí, la verdad es que canto muy bien también. Y eso, ahorita estamos como enfocando en las fechas para México, todo México, si Dios quiere. Así es. ¿Y qué país o qué lugar te gustaría cantar un día? Pues a pesar de la Feria de San Marcos, que es bien grande y que lo hacen cada... Oh my God, it's so beautiful. Yo diría, si Dios me da la oportunidad a llegar a ser grande, yo quería cantar en Bellas Artes de México, de los Estados de México. So pretty, está bien bonito allá. No, pues la verdad es que hay muchos lugares en México que son muy bonitos. También aquí en California hay muchos lugares igual. Sí. Entonces sí, sería muy bonito que quieras cantar en un lugar y ese sueño se haga realidad. Pero la verdad, con la fe de Dios todo se puede, así que siempre con la frente en alto. Así siempre. Y a ver, ¿de dónde eres tú? Yo nací en Santiago, California, pero mis papás son de Cananea, Sonora. Santiago, California. Mis papás son divorciados. Mi mamá es de Cananea, Sonora, y mi papá es de Poza Rica, Veracruz. Y ellos se conocieron aquí en los Estados Unidos cuando tenían unos 16 años por ahí. Ajá, ¿y qué es tu platillo más favorito que te ha gustado? No sé si de México, no sé si de aquí. Me encanta la comida. Todos. Ajá. yo diría... Con que sea comida. La pizza. Los tacos. ¿Pero cuál pizza? La pizza, no, de todo. ¿Toda? ¿De cualquiera? De cualquiera, excepto... Menos el de... Caesar. No. También el de Caesar, no importa. Pero el de... ¿Qué tiene olives? El jumbo, el especial. Supreme. El supreme, ese no me gusta. Pero, ya, la pizza. De todas las pizzas, sí. Y los tacos. Y el pozole, el tamal, pues, si me lo venden también, me lo echo ya. Con todo y rábanos. Hey. Sí. No, pues la verdad, cada quien tiene su opinión del platillo. Como a mí también, los chicken nuggets me gustan a mí. ¿Los qué? Los chicken nuggets. Los chicken nuggets. Acabo de comer chicken nuggets antes de venir. Cheeseburgers. Yep. Pensé que ibas a decir chilaquiles. Chicken nuggets. Chicken nuggets. Okay. Yeah. Those are my favorite too. Ay, esos me encantan a mí también. Las sabritas. Sabritas. Chocolate, sí. Eso pasa, ¿no? Hey. Vivir aquí con padres mexicanos, de repente ya te haces pochito. Sí. En lugar de chilaquiles, chicken nuggets. Chicken nuggets. De repente que alguien dice, oh, que esta comida, ya te empiezas a reírte y eso. Ay, ya me está pegando el hambre. Ay, no. No, siempre cuando en mi escuela hablan de comida, porque... una vez cuando ya va a hacer lunch y dicen, tengo ganas de un ceviche o algo, no digan nada porque se me va a antojar y le voy a decir a la maestra, ya tenemos que ir al lunch. Y ya. A ver, ¿eres soltera, divorciada, en busca? Soy soltera y hago lo que quiera. De hola, no. Sopapolas. Yo soy soltera, pero ahorita me estoy enfocando en la música. Eso es mi number one priority ahorita, es la música. ¿Ya saliste del colegio, verdad? Ya. ¿Cuántos años tienes? 21. Acabo de cumplir 21 años el 23 de septiembre del año pasado. Oh, pues del año pasado, pues de este año, pero ya casi es el año nuevo. I'm excited para... ¿Y mira, lo dijo muy fácil, lo dijo muy fácil. No te quitaste... Tú dijiste 21 rápido. Ya, yo tengo 21. No te... It's an age. Y a ver, ¿ya estás lista para Navidad o no? ¿Dónde vas a estar festejando? ¿Qué vas a estar haciendo? Voy a andar festejando con mis abuelitos en mi ranchito allá en Punta Colonel, en México. Voy a andar allá con mis abuelos, mis viejos, festejando Navidad y si Dios quiere, el Año Nuevo también. Sí, la verdad.
Acá mi amigo también, ya está listo, ¿verdad? Sí. Sí, ya estoy listo. Pero yo me voy a quedar aquí, en casa. Oh, okay. Yo no viajo. Ya no tengo mucha gente en México. Ya. Pero ¿de tu parte de tu mamá o de tu papá? De mi mamá. Okay. De mi mamá. Mi abuelo tiene un hotel allá por Baja California que se llama Punta Colonia, que se llama Hotel Sonora, y desde mi niñez siempre la ha pasado allá. So I'm really excited to go back. No he ido por mucho tiempo. Ya van como 2 años que no he ido y pues sí. Más que eso me... Ahí está, ahora sí. Y yo la voy a estar pasando en la casa ahí con mi familia. Lo bueno que está con familia. Sí, eso es lo más importante. Eso es. Y pues ahí vamos a estar comiendo a lo mejor un champurrado. Tamales. Otra vez vamos con la comida. Tamales. ¿Pero si hace champurrado a tu mamá o nomás dijiste por decir? Pues nunca. Yo creo que sí he hecho una vez, pero no. No estoy seguro. Sí, yo creo, sí he hecho una vez. Vamos a hablar de comida otra vez. Es que yo no conocía el champurrado. Yo conocía el atole. Mi mamá hacía atole, pero no champurrado. Entonces yo conocí el champurrado ponche. Muy después. ¿Y el ponche? El ponche también. El ponche y atole. Uh-huh. Y después, uh-huh. Ya cuando empecé a salir yo por mi cuenta, descubrí el champurrado. Uh-huh. Ajá. Okay. A ver, cuéntanos, ¿qué fue la experiencia más bonita que te ha pasado en eso de la carrera de artista y la experiencia más vergonzosa? Vergonzosa. Ok, pues yo creo que la mejor sería cuando conocí a Jenny Rivera, la gran señora. Tengo talento, mucho talento. Tenía unos 14, 10 años por ahí. Y, 13. Y fui a conocer, pues, llegué a cuartos final y conocí a la diva de la banda. Y cuando me eliminaron, me dijo unas palabras tan bonitas que hasta hoy me los llevo conmigo a cada escenario que me subo, pienso en ella. Eso es lo más bonito que te puede decir un artista que ya ha llegado así a la cima de la fama y todo, y todavía baja a decirte lo que ella siente por ti. It means a lot to me. Eso es lo más bonito que me ha pasado a mí. Y lo más vergonzoso... La Chona Challenge, cuando me caí bien feo. No, yo creo que lo más vergonzoso... Fíjate que en Tengo Talento, la última vez que estuve con Luis Coronel, el vestido que me puse para los cuartos de final... Ese no era el vestido que me debería de poner. Y un día before, me hicieron un vestido. Y te juro que parecía una bruja. Era horrible. Era negro y parecía como la Llorona. Si vieras a la Llorona caminar en los pasillos así, it was bad. Y yo bien fui a los ensayos y todo y me vieron con ese vestido. Everyone saw it. Luis, hasta Luis Coronel lo vio y it was bad. Era muy... Yo creo que lo más vergonzoso ha sido vestuario. Yeah. Allá viene. Sí, ahí. ¿Dónde la Diana? Ahí viene la Llorona. Oye, que por cierto, sale la película muy pronto, la Llorona. Sí, I can't wait. No, sigan. I can't wait por la Llorona. Sí, la Llorona, hay que ir a verla. Sí. Me tiene que asustar esa película porque mi mamá desde niña... Porque es el vestido que te hicieron. Y no te creas. La Llorona está usando la vez. No, en serio, me lo... Hay muchas películas nuevas que van a salir en 2019, como Lion King, Aladdin. Sí, muchas. Todas las nuevas. Dumbo. Yes. La verdad es que a mí casi no me gustan películas así de... Como que ya como me va a dormir, como que ahí está alguien. Que ahí está. Yeah. ¿No? ¿No te gustan las películas de espantos? Más o menos, casi me gusta más la comedia de la... Okay. Yeah, a mí no me gustan las películas de espantos. No me gustan, sí me gustan, pero no me gustan los payasos. ¿Les gustan los pajaretes? Me encantan los pajaretes. ¿A usted le gustan los pajaretes? Me vio cara de pajarete. Se me encantan los pajaretes. ¿A usted le gustan los pajaretes? Es que pues me imagino que los malditos no se puede tomar unos pajaretes. Pues sí se puede, pero sin el... ¿Sabes sin qué? Sin una vez fui a las 6 de la mañana a agarrar un pajarete, sí. Y creo que me dio diarrea, entonces ya... Ah, ya no, ya no volví. Es mi Starbucks. Como ya no, padre mexicano, pues cada gringo tiene sus... Ya no volví a diarrea. Tomar otro pajarete. No, yo no. A mí me encantan los pajaretes. Me encantan. Una razón por... Tres razones por qué les gustan los pajaretes. Por el piquete. Pues no te voy a mentir. Me levanto en las mañanas. Y el alcohol el que le piquete. Echan ahí. Más porque... Ok, no sé cuáles han ido ustedes a los pajaretes, pero allá en donde yo voy en Perris,
Es un rancho con vacas. Yo. Hace muchos años ya. Ah, ok, pues yo vivo casi cerca de ahí. Okay. Pues hazte cuenta, es un rancho con vacas, pigs, todo. Y en la mañana, a las 6 de la mañana, cuando apenas está saliendo sol, tomando tus pajaretes a gusto, relajada, sin preocupación de nada. O sea, me encanta. I love it. A lo mejor una preocupación, ¿no sabes? Maybe, pero a lo mejor el rato ya después de que estás relajada y que te llaman que va una emergencia. Uy. No, sí, 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 pero las tres cosas serían el piquete, los animales que están ahí que estás viendo y pues... Lo calentito de la leche. La calentita de la leche, pues sí. Yo me acuerdo que una vez, allá en Nayarit, yo creo que fuimos una vez. Una vez fuimos yo, mi papá y unos primos ahí, unos primos también. Fuimos ahí, yo creo que lo traté una vez. Una vez lo traté, pero no me acuerdo cómo se sabía. Pajaretes, pero... Era como, pues es leche. Como chocolate caliente, pero con tequilita. Le sacan a las vacas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí. Recién aron las vacas y ya. Muchos lo ponen vino, ¿verdad? Yes. Muchos, no todos. Por eso no te acuerdas, porque le pusieron vino al tuyo. ¿Eh? Por eso no te acuerdas. A lo mejor no, le pusieron piquete. A lo mejor. Yo creo que nomás me lo tomé con... Así como pura leche. Con pura lechita. Pues no, un vino estuvo muy chiquito también. Yeah. Hasta estaba más chiquito, tenía como unos 6 años, 7 años. Sí, está bueno también. También llevo a mis sobrinitas a comer. A comer. Otra vez con la comida. A tomar pajaretes, pero sin el piquete. Siempre me equivoco yo cuando estoy tomando algo. Digo, mamá, cómete esto. Digo, y una de esas me dice mis hermanas, ¿cómo se va a comer el plato? ¿Cómo se va a comer el vaso? Yeah. Sí. Yeah. Yo también, es que naciendo acá en los Estados, pues mi primer lenguaje era el español, pero ya en la escuela, el inglés, y soy Spanglish, voy a español y luego voy a inglés como... ¿No es de hasta que te confundes de tanto en inglés que hablas o de tanto español? Uh-huh. Y así te van las palabras. Y yep. Hasta inventas palabras. O a veces agarras una, hablas en inglés y le tienes que meter una en español. Sí. O hablas en español y no sabes decirlo en inglés, ¿está? Yep. Te confundes todo. Yes. ¿Eso sí? Sí, sí, sí. ¿Un instrumento que te gustaría aprender a tocar o que ya sabes tocar? Pues sí, mi papá desde que yo tenía... Pues desde que yo me acuerdo de mi niñez, mi papá siempre tocó la guitarra. Hasta el día de hoy toca la guitarra. Y yo quisiera aprender a tocar la guitarra y el piano. Entonces yo creo que son mis dos instrumentos. La guitarra yo estoy aprendiendo ahorita, el piano ya sé tocar. ¿Es difícil? ¿El piano? Pues los dos. Pues no es difícil cuando practicas. No, pero si no le pones empeño a practicar un instrumento, nunca, siempre para ti se te va a hacer difícil. Pero si le pones empeño y estudias, entonces te va a ser. Todo es posible. Practice makes perfect. Uh-huh. Practice makes perfect. Muy bien, sí. Eso es verdad. ¿Vamos a cantar una canción todos? A ver, ¿cuál van a cantar? ¿Usted no sí sabe cantar o no? No, no sé cantar. Yo no sé cantar. ¿Cuál? ¿Sabes cuál es mi canción favorita? ¿Cuál? Que no sé cantar, pero cuando la cantan me emociona. Es la de Adiós, amor. Adiós. Esa es mi favorita. A ver, cántensela. Háganse un palomazo ustedes dos y yo la disfruto aquí. Desde el coro ya, ¿verdad? Yeah. Desde hace tiempo ya nada es igual. No eres la misma y me tratas mal. Y ante mi Dios te podría... jurar cuánto te quise y te quiero todavía. Adiós, amor, me voy de ti y esta vez para siempre. Mire sin marchar atrás porque sería fatal. Adiós, amor, yo fui de ti el amor de tu vida. Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer. Cómo me duele perderte, me resigna al olvidarte. ¿Por qué me fallaste? ¿Por qué me fallaste? ¡Qué bonito!
No, consideren hacer un dueto. No estaría nada mal. Se escuchó muy bonito, la verdad. Yo, me too. Me encantaría. ¿Y eso qué? New plan for 2019. ¿Un dueto? Claro que sí. Yes, let's do it. ¿Cómo tenemos el mismo tono, la verdad? ¿Sí? Sí, se escuchó muy bonito, la verdad. Me emocionaron. ¿Con cuál canción? Sí, gracias. ¿Mande? ¿Con cuál canción te gustaría hacer dueto? ¿Con esta? No sé. ¿Con la de Adiós Amor? Sí, está buena. Dime cantinero. Tú sabes de penas. Uy, esa canción. Ok, me voy a atrever a decir, esa canción fue mi favorita de 2018. ¿Cuál? A ver, cántensela. De todas las canciones. Llegó un invitado especial. Un invitado especial, llegamos. Véngase para acá, véngase para acá. A ver, pasa. Llegó un invitado especial, Mickey Mouse de Disney. ¡Bravo! Mickey, the happiest place on earth. Hola. Hola. A ver. You ready for Christmas? Yep, yep. So llegó un invitado especial, llegó Mickey Mouse, un fuerte aplauso para él. ¡Bravo! Si se quiere parar o sentar, no sé. Aquí, ¿qué se siente? A ver, ¿habla inglés o español? ¡Oh, los dos! Los dos, es bilingüe. Okay. Él no puede hablar, solo preguntas no lo podemos hacer. Hazle preguntas de sí, ¿no? ¿Sí? ¿Le gusta una que diga sí, que diga qué? ¿Te gusta la pizza? ¿Los tacos? ¿Tacos? ¿Te gusta la comida mexicana? ¿Mucho? Es Mickey Mouse de Disney, ¿verdad? ¿Extrañas a Minnie? ¿Por qué? ¿Dónde está? Ah, está dormida. ¿Pluto? Se durmió. Él también. Dormido también, ok. ¿Pluto? ¿Goofy? No, pues por ahí. ¿Y está vestido de Santa? Sí, porque ya viene Navidad. Feliz Navidad. ¿Él da regalos también? ¿Tú también das regalos, Mickey? No. A veces. Oye, pues hay que... ¿Cómo estuvo el trabajo hoy en Disneyland? ¿Lleno? Yes. ¿Sabes lo que le pedí a Santa Claus para Navidad? Le pedí unos boletos para ir a Disneyland, así que móchate, ¿no? Ya que llega antes de Navidad. Déjame, entrada VIP, ¿no? Hay que irnos a Disneyland. Sí, yo siempre quería ir a Disneyland, pero nunca has ido a Disneyland. ¿Cómo? Oh, no. Deberías hacer un programa especial y que te lleve acá Mickey. Yes. Sí, me gustaría ir a Disneyland. Bueno, next time, a ver cuándo voy. Cuando haya. Sí, nunca he ido, la verdad. Nunca has ido. Me encanta Disney. Amigos, cousins, primos que han ido, pero yo nunca he ido. Pero si no, como dices, si de tú... Universal Studios y Legoland. Yo apenas acabo de ir a Universal Studios el año pasado. No, hablen de la competencia. A Disneyland donde quiero ir, la verdad, mucho. No hablen de la competencia, se va a enojar Mickey. A Disneyland donde quiero ir, Disneyland. Uh-huh. Ya no he ido. A ver, cuéntanos, ¿qué hay en Disneyland? ¿Cómo se ve? Está bonito, ¿verdad? En Disneyland sí. Es el lugar más feliz del mundo. Te conviertes en una niña. No, no importa la edad que tienes, te conviertes otra vez en niña. Y hay un show de Fantasia. Entonces Mickey le hace así, y sale agua. Y ajá, le hace así, mira, así. Y luego se sube el agua y los juegos pirotécnicos. Yo creo que mi favorito es el Small World. Ah, Small World es el clásico. Ese es mi favorito. Tienen monitos de cada, como cada, monitos de diferentes lugares. Hay México. Del mundo. Hay Canadá. Hay... De todo el mundo. That's what's called a small world. Y estás en un barco, en un barquito y takes you around and tiene la música. It's a small world after all. Está bien bonito. Tengo algo en el ojo. How does the song go? The Mickey Mouse Clubhouse. Come inside, it's all inside. It's a Mickey Mouse Clubhouse. Come inside, it's all inside. We're Goofy, Mickey Mouse, and Minnie. Tú deberías de estar en el Clubhouse. Siempre. Sí. En el Disney Club. Cuando estaba chiquito yo miraba a Mickey. Mi hermanita también le gustaba mirar a Minnie y Mickey también. ¿Sí? Nomás que le gusta mirar videos de Mickey y ellos, pero ya cuando están aquí enfrente de ellos, entonces se asustan. Ok. Como tienen máscara y eso.
Yeah. Ya es cuando se asustan. Pero me tengo que tomar una foto contigo porque para enseñársela a mi hermanita. No. Un selfie, un selfie. Un selfie, sí. Yes. Todos nos tenemos que tomar un selfie. Sí, sí. Y pues también hay las tazas que dan vuelta. Cuando me... Oh, no, ay, me gustan esas. Esos no, te mareas, no, ¿verdad? No, sí, oh, sí, sí, yo he ido a muchos lugares donde hay juegos mecánicos que te suben y dan vueltas. Sí, una vez ya casi me vomitaba de... Como el UFO. Ajá. UFO, you never been in there. Es un UFO. Estás parado. Estás parado y te subes para arriba. Una vez te volteas upside down. Oh, no. De afuera está dando muchas vueltas bien recio, pero adentro no la sientes. Oh. Y te mareas bien feo. Una vez se siento como que se ya no se va a poder abrir la puerta. ¡Oh, aquí hay un flyer! Aquí hay un flyer donde vamos a estar en Paramount. Va a estar en Mr. Mouse. Mr. Mouse va a estar... ¡Hay que ir! ¿Para cuándo? Quiero ¿para invitar, cuándo? Sí, los quiero invitar a que vayan a ese evento. Va a estar en Paramount. Va a estar yo, su amigo Osvaldo Peña. Va a estar Azul Abril, Mickey Mouse y va a estar Joans y Yandel, que la verdad los conocí, la verdad tocaban muy bien la guitarra y el acordeón, la verdad. Aunque el niñito que toca el acordeón está muy chiquito, pero la verdad que domina muy bien el acordeón, así que los quiero invitar. La hora de la pista es creo la que... Pisteada. La hora de la pisteada, digo. La hora de la pisteada. La hora de la pisteada. La, pisteada. La pista para los niños. El sábado 22 de diciembre, ¿verdad? Ajá. Sábado 22 de diciembre a partir de las 11 a.m. Quiero invitarlos para que estén pendientes y pues vayan a disfrutar. Va a estar Mickey Mouse para que se tomen selfies con él, se tomen fotos. Están invitados, ya saben, aquí estamos a la hora. Así es, así es. Yes. Así que váyanse con toda su familia, festejar, y pues a lo mejor tienen niños o amiguitos o primos que les gusta Mickey Mouse, a que también lo pueden conocer. Tomarse fotos, ¿no? ¿Vas tomarse a, fotos ¿dejas también? Tomarte fotos oh. contigo en el evento? Sí. Ah, oh, bien. Sí, 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 sí. Yes. Yep. Y yo sé que ese no es el disfraz de Mickey Mouse, de verdad, ¿verdad? Sí, sí, no, sí, porque es el Navidad. De Navidad. El disfraz de él es... Es negro, ¿verdad? Sí, y pantalones rojos. ¿Y zapatos amarillos? No. Sí, ¿sí no? Más o menos. ¿O no? Calzones rojos porque no tiene blusa. ¿Sabes qué? Hace poco vi en el Facebook o en Instagram que... bueno, es una historia ahí, no sé si la inventaron, pero que estaba vestido todo de rojo y le dio su playera a Winnie the Pooh. Oh, entonces, sí, sí, sí. Entonces, por eso Winnie the Pooh tiene rojo y él tiene los shorts. Y Winnie the Pooh no tiene pantalones, ajá, nada más la blusa roja. Es que comparte. Yes. Hay que saber compartir en esta temporada navideña. Sí, sí, sí. Eso me es gustó bueno verlo. Que ayudes a las personas que están dejados por la familia, por unas razones. Hay que ayudar, es como si todos somos familia en este mundo. Todos somos iguales. Sí, sí. Nadie es diferente, así que hay que apoyarnos entre todos. We all bleed the same blood. Yep. Yes. Así que... Y muchas gracias, Mickey Mouse. Minnie Mouse, una preguntita a Mickey. ¿Minnie Mouse es enojona? Cuando no llega tiempo. A veces, ya. ¿Como todas las mujeres? ¿Casi como todas las mujeres? ¿O es? ¿No? Yes, maybe. Casi, casi. Yo soy enojona a veces. ¿Para ti está bonita mínima? Oh, sí. Pues sí, es el corazón de su vida. Sí, sí. Son familia, ¿verdad? Woofy y todos ellos. Su familia. ¿Quién más está? ¿Dónde está alojada?